the freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. Ahora voy a presentar a Marco, que Marco tiene un primer libro que conocerán algunos de ustedes, que El mundo no existe, que nada más que con el nombre ha dado lugar a varias peleas, incluidas de algunos colegas, que dicen que sí, entonces incluso hemos estado a punto de pegarnos. En inglés. Es un perfecto. Esto es una presentación. Gracias. Perdonen ustedes. Entonces, el desorden que ha habido, bueno, pues esto es lo que hay entre filósofos. Y el profesor Marcos ahora va a hablar de un tema que propuso él para todos el año pasado, que es la ontología social, que todavía estamos discutiendo si existe en un nivel o no. Ya el profesor Sell dijo que no, que solamente existe en un nivel, no en varios. Y vamos a discutir también la era digital, de lo cual el profesor Marcos tiene mucho que decir, igual que el año pasado hablamos del transhumanismo. Es decir, estamos tratando temas que realmente... ustedes y nosotros pues vemos que algo va a pasar o algo está pasando, y eso es el tema que va a tocar él. Entonces, muchas gracias por asistir y aquí lo tengo. Bueno, entonces, mi tema, sí, decidí de hablar en español, y por eso tengo un texto para que John pueda entender todo. Entonces, aquí tenemos un texto en inglés y yo tengo el texto en español que voy a leer. Bueno, entonces, ¿qué son los medios de comunicación, los medios sociales? Eso es mi tema. Tres frases hechas son diariamente lanzadas desde el entorno de los medios de comunicación, tanto en sociedades liberales, como aquí en España, como no liberales, como en California. Inteligencia artificial, digitalización, medios de comunicación social. Lamentablemente, la mayoría de las personas permanecen casi completamente en la oscuridad sobre el significado de estos términos. Esto es particularmente malo, dado que las verdaderas consecuencias tecnológicas y socioeconómicas dependen de un correcto o incorrecto entendimiento de los procesos involucrados. Tergiversar el significado de términos tales como inteligente, digital, social y media no es más o menos un irrelevante error cognitivo, sino un grave error con serias consecuencias para muchas personas. La representación de nuestra propia inteligencia y sociabilidad influye en la forma en la que educamos a la próxima generación, que está aquí, en la tecnología que aceptamos como aparente mejora o sustitución de las actividades humanas, y en el papel que la esfera pública desempeña en el contexto de las sociedades democráticas. Por lo tanto, es trabajo urgente para los filósofos de la era de la información, cuyos importantes avances tecnológicos más recientes aún no se han analizado desde el punto de vista conceptual, de modo que todavía solo podemos empezar a entender los procesos a los que estamos sujetos en una situación económica cada vez más globalizada. El empleo generalizado de las frases mencionadas, inteligencia artificial, digitalización, medios de comunicación social, es opaco en gran medida a los usuarios de estos términos imaginativos, incluyendo a los filósofos y científicos que se ocupan de estudiar estos poderosos procesos socioeconómicos y que tienen la intención de designar y caracterizar el uso de este tipo de vocabulario. En lo que sigue, voy a hacer algunas propuestas que se inspiran en el trabajo de John en los seminarios dedicados a estas cuestiones. Por lo tanto, voy a aprovechar esta ocasión para continuar la conversación iniciada con John en 2012, donde nos encontramos por primera vez en la conferencia inicial sobre el nuevo realismo organizado por Maurizio y yo en Bonn. En mi reciente libro, El significado de pensamiento, he argumentado contra algunas interpretaciones acerca de los significados de inteligencia artificial y digitalización.
En este contexto, continuando en la veta abierta por John, sostengo que el pensamiento humano y por lo tanto la inteligencia se basa en el hecho de que somos animales de un tipo determinado y de este modo esencialmente productos de procesos biológicos. La naturaleza de estos procesos encuentra su máximo exponente teórico en las actuales teorías evolutivas. Sin embargo, por diversas razones, no estoy totalmente de acuerdo con la posición que John denomina el naturalismo biológico, porque no creo que la mente en general pueda ser objeto de análisis de la ciencia natural, incluso en su máxima idealización en el límite de la investigación. Ahora bien, sí acepto su versión de que la conciencia fenomenal es una condición previa para la inteligencia y de que surge en los animales debido a la estructura organizativa de partes del sistema nervioso. Sin embargo, permítanme recalcar que actualmente no sabemos realmente cómo funciona esto, ya que no existe ninguna teoría generalmente aceptada del correlato neuronal con la conciencia. Simplemente no sabemos en este momento qué características precisas encarnadas por al menos el cerebro humano son los factores causales decisivos para la existencia y el mantenimiento de la conciencia. Sin embargo, esto no es en absoluto una razón para dudar de que somos completamente animales. En lo que sigue voy a primero a esbozar una opinión que denomino externalismo biológico. Este punto de vista reconoce que el pensamiento humano es una modalidad sensible como el olor, la visión, el tacto, la nociocepción, el sistema inmune, que también es un sistema sensorial, y otras formas de sistemas de registro biológico cuya función es poner las partes de nuestro organismo en estrecho contacto con algunas cosas que están tanto en su entorno como al alcance de su organización interna, como por ejemplo el sistema inmune, que es, por decirlo así, un ojo interno. Sobre esta base argumentaré que nuestra sofisticada tecnología de la información, internet, plataformas de medios sociales, etc., solo desempeña un papel en la vida humana si son representadas como pensadores conscientes que esencialmente tienen partes biológicas. Es pues una confusión peligrosa creer que la tecnología es una extensión de la biología en un mundo de silicio de agentes inteligentes. Esto sirve como fondo para mi investigación principal en la segunda parte de mi ponencia. En esta parte rechazo una amplia línea heideggeriana que yo llamo fatalismo tecnológico. Según el fatalismo tecnológico, los medios de comunicación controlan el desarrollo histórico de la mente humana, obligando a pensar de manera específica y, en última instancia, perjudicial, debido a la naturaleza de sus denominados procesamientos de información. Los medios de comunicación no son ni modos liberadores de estar en contacto con las noticias, ni son herramientas de represión manipulables por los servicios secretos estadounidenses o agentes rusos para ese asunto. Como ustedes verán, estos medios son sociales solo en virtud de nuestro uso de ellos, de forma parecida al hecho de que nuestra tecnología de la información solo contiene información semántica en virtud de nuestro uso biológico ya establecido. Si ustedes toman la mente humana fuera de la imagen, la infoesfera, es decir, el mundo digital, casi se evapora inmediatamente, en algunas horas. Hay estudios sobre eso. La infoesfera no es una especie de colmena mente, no es del todo una mente. Primera parte, el significado de pensamiento. Permítanme comenzar con una analogía vívida. El pensamiento de que Deep Blue venció a Kasparov en el ajedrez es análogo a la idea de que el solitario Jimmy tuvo relaciones sexuales con un muñeco. Entonces, eso es la analogía. En realidad, Jimmy realizó la masturbación mediante un juguete sexual. No es una relación, digamos, sexual que el solitario Jimmy tiene con su muñeco. Análogamente, Kasparov jugó un solitario juego de ajedrez que era opaco a él porque se enfrenta a toda una empresa, IBM,
que utiliza un programa informático de ajedrez controlado por grandes maestros, científicos informáticos y una arquitectura muy complicada establecidos para él, para Kasparov. El mismo se aplica a AlphaGo, es la misma situación. Tenemos redes electrónicas, una empresa y todo eso, todo un contexto humano, y en este contexto la máquina, el programa AlphaGo, desempeña un papel. Pero sin el contexto, la máquina no tiene energía. Entonces la máquina no es autónoma ni AlphaGo. Nada, en realidad, nada cambió. Es la misma situación que con Deep Blue. Es un mito que ahora Deep Learning cambió todo, etc. No, es la, ontológicamente es la misma situación. En el contexto social del reto hombre versus máquina, parecía, tanto a los participantes como a los observadores por igual, que Kasparov fue enfrentado por una suprema y fría inteligencia, mientras que en realidad Kasparov era el único agente jugando realmente una partida de ajedrez en la habitación. Llamemos a eso la habitación de Kasparov. Okay. Desde el punto de vista ontológico, es decir, de lo que las cosas son aparte de cómo las vemos, en realidad los movimientos que él estaba contando simplemente sucedieron y tuvieron sentido para él y otros observadores, porque los algoritmos, ejecutando la transmisión de información causal desde la sala de ordenadores a la mesa, fueron alimentados por el sentido humano. A fin de ver qué quiero decir con estas afirmaciones, veamos la forma en que nosotros, los seres humanos, ejercemos nuestra capacidad inteligente. Por inteligencia me refiero a la capacidad de resolver un problema conforme a un plan. Eso es la inteligencia, la capacidad de resolver un problema conforme a un plan. La mejor solución es el mejor plan para realizar un proyecto. Un agente cuenta como más inteligente que otro si encuentra un plan mejor para resolver más rápidamente un problema determinado en relación a los plazos pertinentes. Por ejemplo, actualmente mi problema es el de pronunciar estas frases. ¿Tengo algún grado de inteligencia integrada para resolver el problema de pronunciar frases en español de una forma sujeta a mi intención de comunicar mis opiniones filosóficas? Resultó ser un buen plan para aprender español, estudiar gramática primero y a continuación leer libros para luego comenzar a hablar español con la gente a fin de construir una competencia en español. Otro problema cotidiano es conseguir, por lo menos es mi problema cada mañana, es conseguir algún café en la mañana tan pronto como sea posible. Dependiendo de dónde se encuentre, se resuelve este problema de diferentes maneras. En un hotel, entras a la sala de desayuno o buscas una máquina de café en la habitación. En casa, utilizo el dispositivo cafetera. En el centro de Shanghai, busco el cartel del Starbucks, signo de que podría ser la ruta más rápida a un café para no hablantes de chino, etc. Es más difícil encontrar una cafetería, etc. Entonces, para mí, es más inteligente, por definición de inteligencia, en este caso, ir a Starbucks. Pero es menos inteligente aquí, porque el café español es mucho mejor que Starbucks y más cerca, y hablo español. Entonces, sería menos inteligente ir a Starbucks para mí, y en absoluto. Cualquier plan que hacemos y cualquier problema que encontramos solo tiene sentido en el contexto de una vida humana. Como animales, estamos constantemente conscientes del peligro potencial. Simplemente vamos a morir si no conseguimos mantener el suministro de energía en forma de alimentos y agua sobre una base regular. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes para sobrevivir con respecto a la tarea de mantener nuestro organismo en existencia. Ese es el origen de la inteligencia, la supervivencia. Esta es la razón por la que somos inteligentes en primer lugar. Nuestra inteligencia constitutivamente depende de lo que John ha denominado acertadamente el trasfondo de la intencionalidad, the background. No es una coincidencia que Husserl intente dar cuenta de un fenómeno similar bajo el epígrafe de Mundo de la vida, Lebenswelt.
recordándonos el hecho de que el ejercicio de la inteligencia es literalmente una cuestión de vida o muerte. Por eso Husserl habla de Lebenswelt, mundo de la vida. Eso es el mundo en que estamos. Y Heidegger, que habla del mismo tema en Cierre y el Tiempo, habla del ser para la muerte. Entonces, es siempre vida y muerte son el origen de la inteligencia. La vida, entonces, de la mente humana no es una dimensión fantasmal, flotando sobre las aguas de la nuestra vida corporal. Los conceptos básicos que necesitamos poseer para procesar la naturaleza en el plano de nuestra conciencia perceptual son como son porque así es como han llegado a ser, en largos periodos de selección evolutiva. Estamos adaptados a nuestro nicho ecológico y, a su vez, damos forma a la luz de la conciencia explícita de este hecho. Los seres humanos han conseguido parcialmente sostenerse sobre sus condiciones de supervivencia. Nuestra inteligencia nos dota con los medios para hacernos conscientes de nosotros mismos, debido al desarrollo de herramientas de articulación social, principalmente del lenguaje. Es lo que estoy haciendo en este momento. Aquí de nuevo podemos seguir la directriz de John, que siempre ha estado insistiendo en que el lenguaje es la principal institución de la vida humana, que nos permite llevar a cabo todas las maravillosas hazañas que nos distinguen del resto de los animales no humanos que hemos encontrado hasta ahora. Sabemos de nuestro lenguaje que contribuye a mejorar nuestras herramientas de uso. Por lo que sé, otros animales también utilizan el lenguaje como una herramienta para mejorar su uso de la herramienta. Sin embargo, ningún otro animal que sepamos consigue crear un sistema de comunicación global que ayuda a mejorar las condiciones de supervivencia de su propia especie a la luz de su conocimiento, del conocimiento que pertenece a su propia especie. Los humanos estudian a los humanos en la medida en que son seres humanos y, por ende, desarrollan tecnología. No sé de ningún fenómeno similar en el resto del reino animal. Los delfines, por lo que yo sé, no se consideran como animales de una especie determinada que pueda adaptar su nicho ecológico a este autoconocimiento zoológico. Los delfines, las hormigas y las abejas no tienen hospitales. Y eso no es una coincidencia, porque no viven su vida a la luz de un concepto de lo que son. Los delfines no tienen delfinología. Los humanos tienen antropología. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros y los otros animales. Y también hablaré de eso, la capacidad de autoengaño. Los seres humanos son los animales que pueden imaginar que no son animales. El ser humano es aquel animal que no quiere ser un animal. Los otros animales no tienen este problema. No quieren tener una alma inmortal. Nadie tiene. Pero nosotros queríamos tener. Esa es la diferencia entre los delfines, las hormigas, las abejas y nosotros. Sea como fuere, estos pensamientos nos ayudan a lograr una comprensión de la naturaleza de la tecnología. La tecnología comienza en el nivel de uso de una herramienta de segundo orden. Es decir, podemos distinguir entre técnica y tecnología. El uso de una herramienta, como por ejemplo tirar una piedra a un enemigo, es una técnica. El mejoramiento de la técnica a la luz de un conocimiento de su estructura objetiva y eventualmente el sustituirla con una técnica mejor presupone una actitud hacia el uso de una herramienta de primer orden, lo que yo denomino una tecnología. Seguramente esto es parecido a la famosa declaración de Heidegger de que, cito, la esencia de la tecnología no es nada tecnológico. Das Wesen der Technik ist nichts Technisches, pero extendida como colgando un cuento. Entonces, la esencia de la tecnología no es nada tecnológico, pero ¿qué es? Nosotros. La esencia de la tecnología somos nosotros. El ser humano es la esencia de la tecnología, la esencia escondida. Es por eso que imaginamos, con Westworld y todo, que los robots empiezan a ser como nosotros. Y esta imaginación, aunque el Internet tiene sueños, etc. Entonces, esta imaginación
es una autorrepresentación del uso de la herramienta que no se entiende. Es un autoengaño. Nos autoengañamos. Es religión. La religión de nuestro tiempo es lo que llamo Californication. Es decir, y también la show. Entonces, la Californication es el proceso de sustituir Dios para una nueva fantasía de inmortalidad. Es decir, la fantasía de lo que se llama en filosofía el funcionalismo, la identificación de la tecnología con la técnica. La técnica no es la tecnología. La tecnología es el uso de una técnica. La piedra no es una tecnología, es una piedra. La montaña no es una tecnología, es una montaña. Pero pasear, o la playa, ¿qué es? Agua con sol. Agua, sol y animales. Es un lugar horrible en realidad, la playa. Pero hablaré de eso. Nosotros inventamos al turismo para dar un sentido a lo que existe. La playa no tiene significación, pero en el uso que hacemos de la playa, atraer a cooperaciones sexuales y todo eso, lo que se hace en la playa, por lo menos los ingleses en Benidorm. Entonces, esta actividad es una tecnología. La tesis fundamental de esta parte es lo que llamo el externalismo biológico. ¿Qué es eso? El externalismo biológico es la perspectiva de que el vocabulario que implantamos para dar sentido a nuestra propia inteligencia, nuestro propio comportamiento consciente, se refiere esencialmente a una realidad que no puede ser lo que es sin las necesarias condiciones biológicas. No simplemente ocurre que tenemos incorporados la conciencia para ser pensadores inteligentes, esencialmente somos racionales, animales lingüísticos que remiten a su propia mente cuando hablan de inteligencia, artefactos y así sucesivamente. Es decir, tenemos algo que llamo un vocabulario no ético, es decir, un vocabulario para describir la nuestra inteligencia. Y este vocabulario se refiere esencialmente a procesos biológicos y jamás a procesos en silicio. Es una tesis sobre la referencia. Sí, John entiende muy bien cómo funciona. Es una versión semántica de lo que él llama el naturalismo biológico. Y algo importante sobre el nivel metodológico de filosofía contemporánea, en este punto es apropiado hacer una importante observación metodológica. Como Peter Unger ha señalado en su libro Ideas Vacías, una crítica de la filosofía analítica, Empty Ideas, entonces es una crítica de la filosofía contemporánea, él dice que la mayoría de tesis ofrecidas en el escenario principal, en la corriente dominante de la filosofía inglesa, son vacías. Para él, esto se aplica al externalismo semántico. Es decir, él piensa que la filosofía, y mucha gente piensa, que la filosofía es nada más que un análisis de los conceptos, ¿no? Tenemos el concepto de la inteligencia, por ejemplo, y hoy yo ofrezco un análisis de este concepto. Inteligencia se refiere a un cierto proceso biológico. Pero el análisis del concepto es una tesis sobre la realidad. No es una tesis sobre el uso de palabras. No estoy diciendo que nosotros usamos la palabra inteligencia para hablar de nosotros. Estoy diciendo que la inteligencia tal como es, la inteligencia en sí es un proceso biológico y este hecho se refleja en el uso del lenguaje. El lenguaje no constituye la inteligencia. Es la negación pura del funcionalismo y también del Turing test. El Turing test confunde el uso del lenguaje con la realidad sobre la cual intenta hablar. Bueno, permítanme concluir esta sección con una observación filosófica todavía más decisiva. Recientemente, algunos prominentes teóricos de la inteligencia artificial, especialmente David Chalmers, Luciano Floridi, Nick Bostrom y Max Tegmark, en su popular libro La vida 3.0, han argumentado que nuestra tecnología de la información es realmente inteligente.
ya es inteligente sobre la base de una perspectiva funcionalista. Aquí, funcionalismo corresponde a la idea de la independencia del sustrato, como Bostrom y Tegmark prefieren llamarlo. La independencia del sustrato significa que un ejercicio de la inteligencia no es nada más allá que la transición desde una entrada a una salida, de tal manera que la salida es la solución de un problema. Permítanme denominar funcionalismo no ético, falso, el punto de vista según el cual el pensamiento es simplemente una función que pasa a ser realizado por subsistemas del cerebro, en nuestro caso, y por procesadores de silicio, por así decirlo, en el caso de los no humanos, de la inteligencia artificial. Tegmark, físico del MIT, incluso defiende la audaz afirmación del funcionalismo biónico, what an absurd claim, bionic functionalism, según el cual puede existir una vida de silicio artificial. Tenemos inteligencia artificial, pero también vida artificial. Para Tegmark, un equipo de simulación del modelo del origen de las especies es, pues, la evolución de nuevas especies. Para él podemos inventar, producir nuevas especies a través de un juego de computer. Entonces, todos los golem, etcétera, de los juegos de video son nuevas especies según Tegmark. Son reales, como un gorila. Tenemos perros y los monstruos de la infosfera y es una gran evolución en el planeta Terra. Bueno, segunda parte. Ontología, entonces, para él, ¿no? Es todo igual. Ontología de los medios de comunicación. Entonces, de este punto de vista, ¿qué son los medios sociales? Una de las invenciones más famosas de John es la disciplina de la ontología social. La idea misma de una ontología social consiste en buscar el hecho decisivo que explica por qué algo está en realidad social. El Big Bang no es social, ni lo es la masa total de los fermiones en el universo. Sin embargo, ser un participante en una conferencia sobre la ontología social es un hecho social. ¿Qué cosas, si hay algo, cuentan para sociabilidad de este hecho? Para estar seguros, hay toda una historia de reflexión sobre el mundo social que precede a las propuestas contemporáneas en ontología social. Esta historia se puede leer como otras tantas contribuciones a la disciplina de la ontología social, tal como ahora lo entendemos. Sin embargo, hasta hace poco, la sociología y la ontología social fueron a menudo confundidas, lo cual desemboca hacia terribles resultados, en particular a formas equivocadas de constructivismo social, es decir, la sociología francesa. En total es más o menos eso. Simplemente para recordar a todo el mundo una idea básica de John y después de Maurizio, sostiene que un hecho social se da si existe un contexto comunal de reconocimiento de algo como siendo de una cierta manera. Su famosa fórmula es X cuenta como Y en contexto C. Para utilizar su ejemplo preferido, que ya vimos, un pedazo de papel cuenta como un billete de $20 en el contexto de pagar por algo que uno quisiera poseer. Ahora, mucho se ha escrito acerca de los detalles de la fórmula, incluidos, por supuesto, el libro de Maurizio, Documentalidad, y el trabajo más reciente en el que Maurizio intenta sustituir la idea de intencionalidad colectiva colocando los documentos en el contexto. Para Maurizio, que siga a Daniel Dennett en esta observación, la actividad social humana es en última instancia un comportamiento animal no consciente, desde el cual la impresión de algo tal y como es más sublime, como el espíritu humano, emerge. En esta parte de mi trabajo, quiero argumentar que la mentalidad humana, que denomino Geist, la palabra preferida de John Searle, es el principal portador de lo social, en el sentido que los adultos maduros, sanos, seres humanos, como los participantes de esta conferencia, piensan de su propio comportamiento como restringido por la idea que tienen los demás de su comportamiento. Juzgamos lo que hacemos y deberíamos hacer a la luz de nuestro juicio de cómo otras juzgan lo que hacemos y deberíamos hacer. Eso es Geist, espíritu. Dicho de otra manera,
Hay hechos sociales y objetos en las vidas humanas porque nuestra madura, adulta y sana autoconciencia es una implementación de nuestra contabilidad de las pautas de acción generalizadas y habituales de otras mentes. Esto corresponde a una de las correctas ideas de Carlos Marx expresadas en su libro póstumo La ideología alemana. Cito Carlos Marx. Al principio, Geist, voy a decir lo que es, Geist, está condenado a ser contaminado con la materia, que surge aquí en forma de capas de aire en movimiento, sonidos, en una palabra, el lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la verdadera conciencia práctica que existe para otro ser humano y, por tanto, solo para mí mismo. Y el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad de interactuar con otros hombres. Donde una relación existe, existe para mí, el animal no se relaciona por sí mismo con nada y por lo tanto no se relaciona en absoluto. Para el animal, su relación con los demás no existe como relación. Desde el principio, la conciencia es un producto social y sigue siendo uno, mientras los seres humanos existimos. La conciencia es, naturalmente, en un primer momento, solo la conciencia sensorial del medio ambiente más cercano y la conciencia sensorial más cercana de la mezquina conexión con otras personas y cosas fuera de los individuos que toman conciencia de sí mismos. Al mismo tiempo, es conciencia de la naturaleza que enfrenta a los seres humanos inicialmente como un extraño, omnipotente e irrefutable poder con el cual los seres humanos se relacionan en un modo puramente animal y por el cual están impresionados como ganado, como una conciencia de naturaleza puramente animal, religión natural, dice él. Entonces, eso es la explicación de Marx de la religión. Entonces, sí, en el inicio, cuando empezamos a hablar del medio ambiente y los seres humanos todavía eran muy estúpidos, entonces no sabían mucho del medio ambiente y, eso, y pensaban que todo piensa. Todos los otros animales, los árboles, etcétera, el animismo. Y eso, según Carlos Marx, es el origen de la religión. Y eso también es mi explicación de la confusión del Silicon Valley. La idea según la cual mi smartphone piensa, o que el Internet es muy inteligente, que Westworld es posible y todo eso, es animismo. Y Japón, por ejemplo, es un país con mucho animismo porque es su religión. El shintoísmo y el budismo son religiones muy animistas. Es por eso que en Japón vemos mucha interacción máquina-hombre, tipo Tamagotchi, precisamente porque tienen esta idea, esta proyección de la mente a objetos no mentales, como religión. Bueno. Para estar seguro con mirada contemporánea, el uso del término conciencia es complicado, etc. Hay complicaciones en esta tesis, pero interesante lo es. Bueno, por consecuencia me refiero a lo que Marx piensa como conciencia animal. Aproximadamente es el estado en que estamos, la conciencia, cómo hacemos el seguimiento de eventos en nuestro entorno distal y dentro de nuestro cuerpo, de tal manera que estamos en un verídico contacto con hechos que vienen a nosotros en la forma de los estados afectivos. Bueno, eso no es importante, es demasiado. Entonces necesitamos más vocabulario. Entonces, distingo, vamos a ver, porque John no está completamente de acuerdo, entre intencionalidad, es decir, conciencia intencional, y conciencia fenomenal. Y para mí, el contenido semántico, es decir, la manera en que lo real se revela a nosotros, el contenido, vosotros tienen contenido en este momento, me ven. Escuchan a mi voz, etcétera, de una perspectiva. Yo tengo otro contenido porque estoy aquí. El contenido es lo que es accesible inmediatamente. Eso es el contenido, la conciencia fenomenal. La conciencia fenomenal no está en mi cabeza. La conciencia fenomenal es algo que está aquí. Es muy difícil este tema, pero eso es una asunción.
mientras la conciencia intencional consiste a los objetos a los cuales estoy capaz de referirme. Por ejemplo, personas como Maurizio. Entonces tengo una, todo el contenido de Maurizio que llega aquí y tengo el objeto Maurizio. El objeto Maurizio no es idéntico al contenido Maurizio, porque Maurizio no está aquí en mi punto de vista. Maurizio está ahí donde está Maurizio. Entonces, por eso creo que podemos distinguir entre dos formas de conciencia, o en el vocabulario más reciente de John, entre dos formas de entre subjective and objective visual field. The objective visual field es lo que se puede ver, por ejemplo, Maurizio, y el subjective visual field es lo que veo, por ejemplo, Maurizio desde aquí. Y ahora podemos introducir otro término, autoconciencia. Autoconciencia es conciencia de conciencia. Autoconciencia es lo que tenéis en este momento. Estamos pensando del pensamiento. Estamos conscientes de la conciencia. Eso llamo autoconciencia. Y según Carlos Marx, la autoconciencia es el origen de la sociabilidad. Entonces, la conciencia ya es algo que en un ser humano maduro, adulto, etc., tiene una forma social. Bueno, es importante destacar que en este contexto rechazo la línea de argumentación nietzscheana, heideggeriana, sartreana, foucauldiana, que sostiene que podemos transformarnos a nosotros mismos deshaciéndonos de nuestra propia humanidad o Geist. Atacan estos filósofos en varios, depende un poco, Heidegger es más difícil, pero en general Nietzsche, Heidegger, Sartre y Foucault atacan a esta idea de la conciencia como propia humanidad, son contra el ser humano. Sartre más difícil también, pero en general hay esta línea en filosofía. Y porque cometen el siguiente grave error que tenemos que rechazar. Crean que no hay verdad independiente de la cuestión acerca de la naturaleza humana, de tal manera que nuestra espiritualidad acerca de nosotros mismos puede estar profundamente equivocada. Entonces, la idea es esa. La autoconciencia no es capaz de error, porque la autoconciencia es una idea en realidad falsa. Pero según esta idea que viene de este Fichte, producimos la conciencia en la autoconciencia. Entonces, según estos pensadores, la conciencia solo existe en la interpretación de la conciencia. Pero eso es falso, porque tenemos conciencia independientemente de la autoconciencia. La conciencia fenomenal humana es algo completamente animal. Bueno, por eso hay verdades acerca del ser humano. Nosotros tenemos una esencia. Es un mito de la posmodernidad que el ser humano, y también del existencialismo, que el ser humano no tiene ninguna esencia. Claro que tenemos esencia. Minimalmente tenemos la esencia de no tener esencia. Entonces, pero eso sería una esencia. Entonces, en todo caso, tenemos una esencia y voilà, la esencia del ser humano es esa. Los seres humanos son el tipo de animal que desearía no ser un animal. Esa es la esencia del ser humano, el deseo de no ser un animal. O en alemán, que como digo, me cito, der Mensch ist das Tier, das keines sein will. Y es por eso que producimos una imagen de nosotros mismos y una imagen de los valores que pensamos tener. Un valor es una norma de comportamiento. Y las normas de comportamiento en la expresión humana tienen la forma de narraciones, imágenes, etc. Y voilà, la esencia de los medios sociales. Porque los medios sociales son plataformas para mostrar la imagen que queremos tener de nosotros.
Por eso en Facebook mostramos las nuestras opiniones en formas de imágenes, Instagram, etc. Siempre imágenes. Y estas imágenes, los selfies, etc., mostran una fantasía que tenemos acerca de nosotros mismos. Y es por eso que somos manipulables fácilmente. Porque quien sabe quiénes queremos ser, nos puede manipular muy fácilmente, ¿eh?, ofreciéndonos una posibilidad de realizar esta fantasía que tenemos de nosotros. ¿Eh? Permítanme ilustrar, para concluir mi charla, esta idea con un ejemplo simple adecuado a nuestra propia ubicación aquí en la isla de Gran Canaria. Los ciudadanos de los Estados-nación industriales modernos suelen someterse a un sistema de normas que tanto los convierte en más o menos miembros con éxito o los pone en la difícil posición de convertirse en un proscrito de algún tipo. Personas sin hogar, parados, solicitantes de asilo, etcétera, deprimidos. El criterio y la mediación del éxito es, por supuesto, la posesión de la propiedad, que puede ser medida, entre otras cosas, en base a su valor monetario. A fin de adquirir y mantener un nivel de éxito, uno necesita descansar de vez en cuando, porque somos animales. Los animales humanos necesitan dormir, comer, descansar, etc., a fin de mantener su productividad en el ámbito social humano. Los seres humanos convierten este hecho orgánico básico en algo social, representándolo en forma de turismo. El turismo es una forma social de la animalidad sublimada. El turismo alemán aquí en Gran Canaria es normalmente, digamos, o esperemos, un poco más sublimado que el turismo británico en Benidorm, para emplear un estereotipo propio. Será más difícil para ellos venir acá en el próximo futuro, precisamente porque no querían el euro. Bromas aparte, nos representamos en una playa soleada disfrutando de una buena bebida y comida como algo deseable y prestigioso, de modo que estamos dispuestos a poner un valor monetario. Que esto es intelectual y por tanto históricamente contingente puede verse en el hecho de que no todas las sociedades humanas, pasadas o contemporáneas, estarían de acuerdo. La playa es bastante a menudo solo un desagradable y peligroso lugar donde, en función de los estereotipos del color de la piel y el atractivo sexual, las sociedades tasarán el comportamiento en la playa de maneras muy diferentes. Para hacer corta una larga historia, en Facebook entonces todos compartimos autorrepresentaciones estereotipas y por tanto revelamos públicamente cómo pensamos acerca de las normas que valoramos. Esta es la razón por la que Facebook obtiene dinero de este tipo de plataforma, ya que estamos dispuestos a revelar nuestro comportamiento de compra. ¿Eh? Así funciona. Bueno, concluyo. La tecnología no nos controla. Lo que controla y manipula nuestro comportamiento como miembros de la sociedad humana es el éxito de la intención de los seres humanos, Mark Zuckerberg, etcétera, López San, para controlar y manipular a otros seres humanos, tergiversando la naturaleza de su herramienta de uso. Por eso López San tiene una catedral, etcétera. Es una religión, López San, que me encanta. Pero es una religión, el turismo. Mientras estamos en gran medida en la oscuridad acerca de la ontología de los medios de comunicación, somos propensos a caer en lo que Marx denominó fetichismo de las mercancías, es decir, la idea animista delirante de que nuestros dispositivos tecnológicos están al borde de una singularidad donde ellos cambian el curso de la historia mundial. Sería un gran logro intelectual comprender que Terminator, en la famosa película, no es realmente un Terminator, pero Arnold Schwarzenegger, que desempeña el papel de Terminator, y darse cuenta de que esto es análogo a la situación en que nos encontramos. Internet o los medios de comunicación no son un peligroso agente autónomo dirigido por una emergente superinteligencia, sino una plataforma de acción humana que se rompe tan pronto como se deja de utilizarla en el contexto de una vida humana. Gracias por su atención.